Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy traemos información referente a diferentes incubadoras caseras. Pero sobre todo, hoy será día de nacimiento, día de buenos resultados. Johnny Henao nos pregunta sobre dos de sus incubadoras para ver cómo podemos solucionar diferentes problemas. También Nicolás Andrés nos muestra su incubadora y nos da algunos consejos que a él le han venido muy bien. Rafael Sánchez nos cuenta su experiencia de incubación de huevos de codorniz. También tendremos una ovoscopia casera hecha a una incubación de huevos de sureña que hicimos en su momento. Podremos ver cuáles son fértiles y cuáles no a medida que va avanzando la incubación. En este caso, cuando iba por 10 días de incubación. También seguiremos con Víctor de Paraguay, que nos muestra también su día de nacimientos en su incubadora casera, y aquí está los preparativos para recibir los pollitos. Una criadora hecha en un frigorífico. Todo esto forma parte de nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Hola Antonio, te saludo desde Colombia, Florencia Caquetá. Hago este video para ver de pronto en qué me puede ayudar. Es que hice una mini incubadora de muy poca capacidad con esta hielera, ¿sí? Con este termoicopor, pero han pasado los días que son de incubación y no me salió ningún pollito. No me nació ninguno. Pues quería saber de pronto cuál haya sido el inconveniente o cuál haya sido el problema que tuve en la incubación, pues para que no me naciera ninguno, qué hice mal o si la incubadora no funciona, no sé, en su experiencia, ¿qué me puede recomendar? Aquí le tengo este termostato. Creo que usted lo conoce más que yo. De hecho, esto está ventanita para poder ver, pero tiene un plástico que conserva el calor. Un orificio. Otro orificio. Se la muestro por todos los lados. Ahora, la fuente de calor he utilizado este bombillo. Tengo la sonda del termómetro. Debajo tiene el agua. Ahí también tiene otra porque supuestamente porque en los últimos días pues había que subirle el agua, pero la humedad, perdón. Entonces, pues básicamente es eso. No me ha nacido ninguno. Ya pasó el tiempo, lleva incluso 2 días de más. De pronto no sé si fue la fuente de calor, ese me da la temperatura que necesito. Aquí tengo el termómetro que no lo había mostrado, ya la humedad incluso bajó. Y pues, no sé qué me puedas decir ahí respecto a esto, en qué fallé, para así tener en cuenta en una próxima. Johnny Henao nos va a enseñar dos incubadoras que, bueno, en las cuales nos hacía diferentes consultas. En esta primera, de esta hielera pequeña, aparentemente, si los datos que nos ofrece son correctos, es tan pequeña que aquí podemos conseguir una temperatura homogénea supuestamente con menos trabajo. A simple vista, después de lo que nos cuenta y de lo que podemos ver, pues podemos comentar que siempre lo hemos dicho en más de una ocasión, que a nosotros el tema de tener la sonda suelta circulando por la incubadora no es lo más recomendable, porque dependiendo de cómo movamos los huevos en los diferentes volteos manuales, como es este el caso, la sonda puede quedar ubicada de una forma o de otra y nos dará
pues diferentes lecturas de temperatura. La humedad no va a variar en estos temas porque la sonda caiga de una posición o de otra, pero la temperatura en contra sí. La temperatura, dependiendo de cómo caiga la sonda, si cae entre los huevos, si cae encima, aunque parezca una tontería, puede haber una diferencia de grados en cada uno de los movimientos, de los volteos que hagamos a los huevos, dependiendo de su posición. Y por otra parte, viendo la altura que tiene esta pequeña incubadora y viendo la longitud total de la fuente de calor de esa bombilla más el portalámpara, creemos que la bombilla queda demasiado cerca de los huevos. Son cosas que se pueden ver. Ahí tenéis la tapa, la tiene levantada, y ya digo que cae demasiado cerca de los huevos, lo que puede provocar que, aunque sea una superficie muy pequeña, esa cercanía de la fuente de calor puede hacer que del centro a las esquinas también nos pueda estar variando la temperatura. Y evidentemente el error de lectura no es pequeño, porque no ha llegado a eclosionar, a salir ninguno de los huevos que está incubando. También se podría dar el caso de que esos huevos no fueran fértiles. De ahí la importancia de, en una ocasión como puede ser esta, de no salir ningún pollito, de ahí la importancia de que haya que romper los huevos cuando los demos por descartados, para ver si realmente ahí hay algo o no. Hola Antonio, estoy aquí con la otra incubadora. Apenas la estoy probando, no he incubado nada. Tengo este termostato STC-1000. Vi en sus videos cómo era la instalación. Estoy aquí, sé calibrarlo también y todo. La cosa es como dónde ubicar la sonda. Y pues te voy a mostrar para ver si, no sé qué recomendaciones me podría dar para saber, para tener una buena incubación. Todavía no he incubado nada, apenas estoy haciendo las pruebas. He puesto aquí este pues para poder ver hacia adentro. Me parece que lo ideal sería cambiarlo por un vidrio, pero me parece que retiene bien el calor le echo los agujeros laterales, como me ha dicho, este arriba y este abajo, en ambos lados, ahí se alcanza a ver, y el otro abajo. Bueno, esta ya es la incubadora por dentro. Puesto el ventilador con una fuente de calor arriba y el otro abajo, como ahí se puede ver más, como me lo ha indicado. Y tengo estas tres bandejas de huevos y estoy tratando de conseguir de que en todos lados la temperatura sea la misma. Estoy viendo la ubicación de la sonda, donde por ahora pues la tengo allí nomás, probando en diferentes sitios, mirando todo. Entonces no sé qué me podría recomendar para que todo sea un éxito. Y mira, le he puesto este volteo, pues es manual, pero entonces desde afuera por medio de la varillita lo puedo utilizar, ¿vale? Agradezco la información. Y esta es la segunda incubadora, ya más grande, que nos muestra Johnny Henao. Y la consulta va sobre la ubicación de la sonda. Vamos a tener que hacer un vídeo hablando solo de la ubicación de la sonda y qué es lo que ocurre si la colocamos en un lugar o en otro. Yo creo que es necesario, porque muchos de vosotros coincidís en esa duda: ¿dónde poner la sonda? Como siempre os comentamos, nos gusta que la sonda en el interior de la incubadora esté en un lugar fijo, que no pueda moverse por una cuestión o por otra, porque eso, aunque parezca una tontería, aunque haya un desplazamiento de milímetros, de pocos centímetros, nos va a variar totalmente, sobre todo la temperatura en el interior. En este caso, una vez que en la imagen se vea que nos abra la incubadora, ahora en ese momento nos está mostrando las entradas para la renovación del aire interior. Ahí podríamos poner una chapita en cada uno de los hoyos para ir abriéndola a medida que vayamos
avanzando en la incubación, pero bueno, mientras que tengamos los parámetros en el interior no hay mayor problema. Y ahí, como veis, tienen tres bandejas justo en el centro de la incubadora y tiene un ventilador y una fuente de calor en cada uno de los extremos, arriba y abajo, para favorecer una circulación del aire interior. Ahí ya después las mediciones de temperaturas que hagamos nos dirán si son correctas o no. Y referente a la ubicación de la sonda, yo creo que el mejor sitio para ponerla es precisamente ahí, bajo ese ventilador y cerquita de la primera bandeja. ¿Por qué? Sencillamente porque si la ponemos en la pared del frente, recibirá el cañonazo de aire caliente directo que envía el ventilador y la bombilla de arriba. Y dependiendo de si está apagada o no, pues nos puede dar datos erróneos. Si la ponemos justo debajo, captará la temperatura que llegue ya más estable después de la circulación. Vela, mira. De este lado pues tiene un orificio aquí. El oxígeno es importante también. Tiene varios orificios acá y otro aquí. Yo te recomiendo que la barnices y la dejes todo un día que se seque. Y ya que se secó todo con el barniz, o si tienes pintura especial, mero para que no escape la humedad ni el calor. Eso es bueno. El mío no escapa mucha humedad ni mucho calor. Ahora bien, las vamos con las medidas. De largo tiene 61. De alto tiene 41. Y de ancho tiene igual 41. Entonces yo te sugiero que hagas por ejemplo, de 50, de 60 y la altura de 50. ¿Por qué? Porque pues te va a dar más calor y aparte pues no sé los focos que le pongas. Y ahí lo tenemos. Ya salió. Esperemos que todos piquen. Primero Dios. Hay algunos que ya están saliendo, otros no. Antonio Incubador, este es el día número 15. Acabo de retirar el sistema de volteo y haciendo la boscopía descubrí que había un huevo que no había desarrollado, entonces no era fértil. Son 17 huevitos de codorniz los que hay ahí. Ahorita mi humedad está en 76 porque le acabo de agregar un poco más de agua. Ahí están los depósitos de agua y pues dentro de otros 3 días vamos a ver qué tal sale. Pues sigue siendo el día número 15. Estamos ya como por las 4 de la tarde aquí en México. Y echando una checada a los huevos, me di cuenta que ya están picando. Ahí se puede ver que la cáscara está rota de un pequeño puntito. Varios ya están así. Son apenas 15 días. Me sorprendió. Tenía pensado echarle más agua el día número 16 para que se le aflojara el cascarón, pero por haber visto esto acabo de agregarle un poco más de agua porque me manejaba los 71 de humedad relativa y quiero alcanzar los 75. Y pues me imagino que para mañana ya estarán también en proceso de nacimiento el día 16. Y ya vamos aquí checando. Número 16 en el día y podemos ver que ese huevito se está moviendo. Se escuchan los crujidos ya del cascarón romperse. Se me adelantó uno. Veo que ya está por la mitad del cascarón, así que voy a estar pendiente. Voy a tratar de grabar a ver si logro captar cuando salga.
han pasado más o menos 20, 25 minutos en lo que nació el primer pollito y ya van naciendo los demás. De hecho, ya hay dos fuera, andan, aquí hay uno y allí anda el otro, ya hay dos afuera. Este está a punto de nacer y este también. Hay varios picados, están ya a punto de nacer. Yo calculo que como en 2 o 3 horas ya habrán nacido todos los demás. Este igual está picado. Como le quité el sistema de volteo, ya no tengo las 5 décimas de residuo de calor. Tengo 0.2, pero aún así yo le bajé. Los parámetros los manejo en 37.9 y 74 de humedad relativa. Aquí me indica 38.2, pero como ya no están tan arriba con el sistema de volteo y están abajo en la nacedora, no alcanza la temperatura con lo que yo tenía calibrado, entonces es más baja en la parte de abajo. Pero yo siento que es más eficiente, porque así se tienen que reducir algunas décimas cuando nacen para evitar un golpe de calor y que se deshidraten rápido. Este ya está más espabilado y pues a ver qué tal. Más al rato voy a checar de nuevo a ver cuántos han nacido. Voy a iniciar a contabilizar cuántos han nacido y solo cabe mencionar que había metido yo 18 huevos, de los cuales saqué uno antes de ponerlos en la nacedora porque uno no tenía embrión, no era fértil, entonces quedaban 17 huevos. Aquí van 3 cascarones, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Prácticamente los 17 huevos que quedaron, que sí tenían embrión, nacieron todos. Aquí tenemos 17 pollitos de codorniz de la incubadora que ya fue, solo fue modificada, era de esas americanas. Tuvimos buenos resultados. Pues este es el resultado final de porcentaje de nacimientos. Entonces, quitando ya el huevo que no es fértil, podemos decir que tuvimos un 100% de los 17 que quedaban, porque todos nacieron. Y pues sería todo. Esta es la prueba que le voy a enviar de que sí funciona la incubadora con todas las modificaciones que yo le había hecho. Cambiarle el ventilador, el termostato, la forma de cómo dispersa el aire el ventilador. La resistencia fue la misma que de la de incubadora. Prácticamente solo le cambié esas dos cosas y muy buenos resultados. Y bien, después de ver la incubadora de Nicolás Andrés de madera, que nos contaba prácticamente lo que a él le ha ido bien, y ver esta experiencia de nacimientos de pollitos de Rafael Sánchez, aquí tenemos una ovoscopia que le hicimos a unos huevos de gallina sureña en una de nuestras diferentes incubaciones. Podemos comentaros que a mitad de la incubación ya el pollito se ve moverse, el embrión no para de moverse. Otra cosa es que aparezcan manchas oscuras sin movimiento ninguno, y la verdad que se puede aparecer una mala pinta en algunas ocasiones. Muchos de vosotros hacéis una ovoscopia y tenéis problemas para interpretarla. Sobre todo si no tenéis experiencia, no es conveniente
hacer la ovoscopia rápidamente después del tercer, cuarto día de incubación solo. ¿Por qué? Porque evidentemente el embrión es más pequeño y la falta de experiencia puede llevarnos a errores. Por eso siempre es conveniente esperar algunos días más, por lo menos una semana. Ya digo que esta ovoscopia que estáis viendo a estos diferentes huevos tienen 10 días, tiempo suficiente para que se aprecie ya un movimiento increíble en la formación, en el transcurso de la incubación. Es una experiencia muy bonita, como siempre decimos, sobre todo si hay niños en casa, y siempre decimos para los que se les va la luz y rápidamente quieren hacer una ovoscopia para ver cómo va el embrión, que un huevo frío presentará muy poco movimiento porque evidentemente el embrión no estará en su condición más óptima. Por eso es conveniente no abrir la incubadora, no perjudicar más todavía si cabe. Y ya digo, la ovoscopia es algo muy bonito y que nos puede dar una ligera idea de si la incubación va bien o no. Pero también hay que saber interpretarla. Y acá estoy preparando el lugar para los pollitos que van a nacer en la incubadora. Tiene ventilador, tiene el foco, tiene una salida, una ventanita le dice abajo. Este era de una heladera, creo que ustedes le dicen nevera ahí. Y nada, esta está quedando bien. Y aquí le tenemos a los pollitos de la incubadora anterior. Un saludo desde Paraguay. Pues todo esto ha formado parte de nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Hemos tenido diferentes incubaciones, hemos tenido diferentes problemas con vuestras incubadoras. También muchos de vosotros que nos contáis las cosas con las cuales habéis conseguido que todo esto funcione, que hayáis obtenido buenos resultados y lo más importante, que lo hayáis querido compartir con todos nosotros. También hemos tenido una ovoscopia, en fin, yo creo que un vídeo bastante interesante el que nos ha quedado. Pues ya nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, solo emplazaros al próximo vídeo que será el próximo sábado. Un saludo a todos.